Moi boas tardes e benvidos a todos a esta 7ª edición do Foro de Educación organizado por Faro de Vigo. O meu nome é Andrea Álvarez e teño que decirlles que esta é a primeira vez que teño o placer de organizar este evento tan importante no ámbito da educación, así que espero estar á altura. É unha auténtica honra para min poder compartir este horario con algúns dos profesionais que van a estar aquí durante estes días, nos que vamos a falar e aprender sobre os máis pequenos, o seu crecemento e o seu desenvolvemento, e vamos a adquirir diferentes ferramentas para fomentar unha educación máis orientada nas emocións, na creatividade, na comprensión e na diversidade. Así que, benvidos a todos. Ahora, si me lo permiten, me voy a cambiar al castellano porque, bueno, sabemos que entre los asistentes hay personas que vienen desde fuera de Galicia y aprovecho la ocasión también para saludar a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través del streaming o que están siguiendo el acto de inauguración a través de la web de Faro de Vigo. Bienvenidos a vosotros también. Ahora queremos agradeceros expresamente a vosotros, los docentes, el enorme apoyo que le habéis dado siempre a este foro. Estáis hoy aquí, en vuestro día libre, participando en esta 7ª edición después de una semana intensa en las aulas y prácticamente a pleno arranque del curso. Y lo hacéis en un enorme ejercicio de responsabilidad. Vuestra profesión ha cambiado mucho en las últimas décadas y sois y somos conscientes de la gran responsabilidad que tenéis en vuestras manos. Sabemos que, bueno, entre los asistentes también hay familias y yo no soy madre, pero sí que soy hija y me puedo imaginar el enorme reto, ¿qué digo reto? La cantidad de retos diarios a los que se enfrentan las familias en lo que respecta a la educación. No hay recetas mágicas, pero sí que creemos que hay una verdad, que es la importancia del trabajo conjunto entre las familias y los profesores. Y de ahí está claro vuestro interés participando hoy aquí. Así que, sin más dilación, yo me callo ya y arranca este acto de inauguración y para ello le cedo el testimonio a Rogelio Garrido, el director del Faro de Vigo. Hola, buenas tardes. Cuando vengo a este acto, y es el cuarto año que vengo, siempre tengo una tentación, un impulso casi irrefrenable, que es contar historias mías del colegio. Cuando yo era niño, contar historias con profesores, contar experiencias, anécdotas, batallitas, vamos, batallitas. Pero hay una persona, que es esa chica de naranja, que se llama Sonia, que lleva 3 días diciéndome, corta, sé breve, no te enrolles. Y la verdad es que ya me estoy enrollando. Pero ya digo que es una tentación prácticamente irrefrenable. En fin, buenas tardes a todos. El Foro de la Educación nació hace 7 años como un experimento de resultado incierto. Dedicar el fin de semana para reflexionar y debatir sobre la educación que tenemos hoy y la que vendrá, ¿de verdad que eso puede interesar? ¿Vendrá gente? ¿Será un gatillazo? Un día como hoy, con 29 grados, tanta gente aquí. Siempre que se lanzan proyectos nuevos surgen dudas, temores, incertidumbres. Pero yo creo que es mejor equivocarse intentando hacer algo nuevo que equivocarse no haciéndolo. Y la verdad es que creo que no nos hemos equivocado, porque hoy se puede decir que aquel proyecto bien intencionado e ilusionante se ha convertido en el evento educativo más importante del noroeste de España y un referente nacional. Y eso no hubiera sido posible sin el apoyo de las instituciones, en este caso el Concello de Vigo, la Consellería de Educación, la Diputación, la Universidad de Vigo y las empresas privadas como FCC y Begal Swarovski. A todos ellos le damos las gracias por acompañarnos año tras año. Y tampoco sería posible sin la presencia, sin la participación de los decenas de ponentes y expertos que durante estas 7 ediciones, incluida esta, han participado y enriquecido nuestras jornadas y nuestros debates. Pero sobre todo, esto no hubiera sido posible sin la participación, el compromiso, la lealtad y yo diría que hasta el cariño de los cientos de madres, padres, docentes, educadores, formadores, pedagogos, incluso alumnos, que cada año acuden a esta cita con la educación. Ellos son los verdaderos responsables de un éxito colectivo del que Faro de Vigo se siente especialmente orgulloso. Por eso, a todos vosotros,
os damos las gracias de corazón. Y un aplauso, además. Ya estoy acabando, Sonia. El Foro de la Educación, como aquellos que repetís experiencia, bien sabéis, es un espacio de encuentro, de intercambio. Es un espacio libre y abierto. Es verdad, en este foro, venimos a escuchar, pero también venimos a hablar, a participar, a que nos escuchen. Venimos en busca de respuestas, pero también venimos a formular preguntas. Venimos a aprender conocimientos, herramientas, metodologías, instrumentos formativos. Venimos a reforzar ideas, conceptos, formas de trabajar. Pero en mi opinión, también venimos a desaprender. Es decir, a corregir, incluso a desechar aquello que creíamos que funcionaba y que pensábamos que era útil, pero que la experiencia nos ha demostrado que hoy ya no lo es. Venimos, en definitiva, a cambiar, a experimentar, a probar, sin temores ni prejuicios, porque la educación, como la sociedad, está sometida al cambio permanente, a la transformación, a la evolución. Es un tren en marcha que no se detiene. Y en este foro de la educación les invitamos cada año a subirse a él. Creemos que este viaje merece la pena y que el destino también, porque una sociedad mejor, más tolerante, más solidaria, más sensible, más igualitaria, más comprometida, una sociedad más sabia, se construirá siempre sobre los pilares de una mejor educación. Así que nos gustaría que disfrutasen a tope de este viaje, que aprendan, sí, pero que también que se relajen, que se diviertan y, si es así, misión cumplida. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Ahora le voy a ceder el testimonio a Marta Fernández Tapias, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, que ha querido estar hoy aquí también con nosotros. Así que un aplauso. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría felicitar al Faro de Vigo por esta iniciativa que en 7 años se ha convertido en un referente absoluto y una referencia para toda la comunidad educativa. Un foro de primer nivel que reúne a algunos de los mayores expertos de educación de todo el país. Pero antes de seguir, me gustaría, porque no se me ocurre mejor escenario, para poner en valor el trabajo que diariamente hacéis, esa labor común que compartimos padres y profesores en el proceso educativo. Tan importante es que la familia participe en la educación escolar de los hijos como reconocer, sin ninguna duda, el papel fundamental que representáis los profesores, los maestros, en el desarrollo educativo y personal de nuestros hijos. Y esa responsabilidad es compartida, sin ninguna duda, y con sus evidentes matices, por supuesto, y las diferencias, y una labor que muchas veces pasa desapercibida. Y sois clave para la formación de nuestros hijos y no hay nada más importante para nosotros que ellos. Por lo tanto, y por muchas cosas más, muchísimas gracias por lo que hacéis. No debemos olvidar nunca que la enseñanza es la que sienta las bases de lo que serán en el futuro nuestros niños y nuestras niñas y lo que somos nosotros ahora mismo. ¿Quién no guarda una anécdota escolar? ¿Quién no tiene algún profesor o alguna profesora referente? Un maestro que recordamos todo aquello que nos enseñó, no solo en lo que se refiere a la educación estricta, sino a sus consejos, a su acompañamiento. Yo desde luego lo tengo y estoy segura que todos los que estamos aquí también. Y en este contexto, la actualización en materia educativa es fundamental para que el profesorado podáis seguir enseñando, seguir formándose y aprendiendo de cómo enseñar, que eso es lo más complicado desde mi punto de vista. Ahora mismo vivimos en tiempos vertiginosos, tiempos cambiantes y que afectan enormemente a los alumnos. Afectan tanto a su manera de relacionarse entre sí, a su manera de relacionarse con el mundo y también cómo procesan todos los conocimientos. Y esto lo sabéis vosotros muchísimo mejor. Por eso, para el profesorado es cada vez más importante comprender las dinámicas del comportamiento, adaptarse más que nunca a ellos para seguir asimilando lo que el conocimiento les transmite. Y precisamente estas son algunas cuestiones que se tratarán entre hoy y mañana en este foro de debate, uno de los más importantes, como decíamos antes, de nuestra comunidad en torno al conocimiento en el ámbito de la enseñanza. Escucharemos hablar de educación mental, de salud mental, que tanto nos preocupa ahora a todos, estilos de educación en la adolescencia, neuroeducación o maneras de enseñar distinto.
He podido leer estos días en el Faro de Vigo algunos de los contenidos que ha publicado Faro Educa y estoy convencida de que este será un evento de muchísimo interés para el profesorado, sobre todo porque el hincapié que se hace en esa parte emocional, profesores y familias, como decía antes, es una labor de los dos, esa educación de nuestros hijos. Y digo esto porque en mi caso, sin ser docente, pero sí siendo madre, he encontrado respuesta a muchas de las preguntas que me hacía cuando mis hijos eran pequeños. Por ejemplo, me han parecido muy interesantes las aportaciones de Manuel Isorna, que señalaba la gran presión que reciben nuestros jóvenes por influencers que les inculcan esa necesidad por consumir para ser felices, el estrés y la ansiedad que le provoca muchas veces al pasar a la vida adulta y enfrentarse de golpe a la vida porque están adquiriendo responsabilidades progresivamente, o como señalaba Melina, la metacognición, para que los niños dejen de reproducir conceptos que ni entienden ni saben utilizar. Creo que son contenidos muy interesantes que en los que se ahondarán en estos días. Y me preocupa especialmente la afirmación del pedagogo, del que luego se escuchará esa conferencia inaugural, de Rafael Vizquerra, que cuando dijo que la mayor parte del profesorado hoy sigue sin estar sensibilizado ni formado. Yo creo que tenemos una excelente oportunidad para demostrarle que en Galicia, que en Pontevedra y que en Vigo ocurre exactamente justo lo contrario y que esto no está pasando, que nuestro profesorado lo está y que además se esfuerza continuamente por asistir a foros como estos para seguir formando y seguir dando lo mejor de vosotros. Estoy segura que este foro va a ser un gran aprendizaje. Sabéis que desde la Diputación de Pontevedra no tenemos competencias estrictas en educación, pero sí somos una administración preocupada por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Y por ello estamos trabajando para ofrecerles todas las herramientas y recursos, por supuesto, con las sinergias con las otras administraciones, para que puedan ayudarse y formarse mejor. Aprobamos becas, 46 becas, para que los titulados de formación profesional de nuestra provincia puedan realizar prácticas laborales en la Unión Europea. Tenemos en marcha un programa de movilidad para el profesorado en la Universidad de Vigo. En las escuelas de primaria y de secundaria organizamos actividades continuas con los alumnos para ofrecerles conferencias sobre ciencia, cultura, medio ambiente. No tenemos esas competencias, pero como decía, sí sumamos esas sinergias y lo vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, solo quiero ofreceros nuestro apoyo. Estamos aquí para que todo lo que necesitéis. Así que no me queda más que agradecer de nuevo al Faro de Vigo esta iniciativa que nos sitúa en la vanguardia de la comunidad educativa y de esos conocimientos tan necesarios, al público que nos acompaña, a las familias, a los profesores, y recomendaros que exprimáis al máximo esta experiencia, que seguro que sacaréis pues unas notas muy positivas de ella. Muchísimas gracias, nada más. Muchísimas gracias, Marta. Y ahora le toca el turno a Román Rodríguez, el consejero de Cultura y Educación, que un año más ha querido acompañarnos en uno de los eventos educativos más importantes de Galicia. Un aplauso. Bueno, muy boa tarde. Hay muy pocas profesións pois tan fermosas que exixan tanta responsabilidade, que sexan tan vocacionais como a vosa, tamén como a miña. Eu tamén son profesor. Realmente é un gran prazer poder estar nunha xornada como esta, na cual o que se quere poñer en valor, primeiro, é o traballo que facedes todos os días os profesores, os maestros, as maestras nas vosas aulas, e é un traballo dunha enorme responsabilidade. Todos os días estades formando pois aos mozos, ás mozas, aos nenos e ás nenas, aos galegos pequenos de hoxe, para que o día de mañá teñan máis oportunidades, sexan cidadáns plenos, con valores, con coñecementos, con destrezas, e sexan capaces pois de enfrentarse aos retos que nos plantexa unha sociedade tan cambiante como a actual. Os profesores estades sempre nunha evaluación continua. Debedes estar constantemente actualizándovos, reciclándovos, formándovos, porque ao final a vosa formación vai a repercutir dun xeito directo pois no máis importante, sen dúda o máis importante, son os vosos alumnos, son as vosas alumnas, e as capacidades, e as competencias, e os valores que sodes capaces de darlle. Quero darlle as gracias a todos os que fan posible unha vez máis esta xornada. Esta é unha das xornadas, quizás, máis tradicionais que hai no sistema educativo galego.
Galicia ten un bo sistema educativo, temos que dicido, eu digo con total confianza e con total orgullo, e isto se debe gracias, ou se debe fundamentalmente, pois ao traballo que todos os días a inmensísima cantidade de persoas que formar ese sistema educativo, pois no vosso día a día, pois o facer es posible. Quero darvos as gracias a todo o profesorado, aos equipos directivos, a todos aqueles que día a día vos sacrificades por facer un sistema educativo mellor, por facer mellor o vosso traballo. Quero dar tamén as gracias ás diferentes institucións que participamos e apoyamos este proxecto, ao Concello de Vigo, á Deputación de Pontevedra, tamén, por suposto, á Xunta de Galicia, e tamén darlle as gracias ao Faro de Vigo. Non é frecuente que unha empresa de comunicación, se involucre tan fortemente na potenciación da educación pois das persoas, dos nenos e das nenas, dos mozos e das mozas. É moi importante por a capacidade que ten pois de expandir, de democratizar a información e o coñecemento que un medio de comunicación pois organice e faga unha actividade deste xeito. Pero todo isto só é posible se hai persoas involucradas, persoas con ilusión, persoas con ganas, profesionais que vides aquí a formarvos, a aprender con humildade, a reciclarvos, a intercambiar experiencias, tamén a divertirvos en certa medida, pero coa sana esperanza de que o lunes, cando vayades ás vosas escolas, cando vayades aos vosos institutos, sexades un pouquiño mellor profesionais. E este traballo e esta profesionalidade redunde nunha mellor formación pois dos vosos alumnos, do vosso alumnado e, en definitiva, do conxunto de Galicia. Moitas gracias a todos por a vosa participación. Agardemos que estas xornadas sexan moi productivas e que o lunes volvades a traballar pois nos vosos centros con ganas, con ilusión, con motivación e co sano convencimento de que sodes a peza angular de un gran sistema educativo, que é o sistema educativo galego, que aposta sempre por unha educación en calidade, por unha educación en equidade, por unha educación que xenera igualdade de oportunidades e por unha educación que educa en valores. Nos xogamos o futuro, a Galicia de mañá se xoga hoxe nas nosas aulas, e eu estou seguro que a inmensa maioría dos presentes pensades, sodes partícipes, de que o vosso traballo non é un fin en si mesmo, a educación non é un fin en si mesmo, senón que é un medio para darlle oportunidades aos mozos e ás mozas de hoxe para que teñan un futuro mellor. Moitas gracias e moi boa xornada. Muchas gracias a ti por acompañarnos y ahora, para cerrar este acto de inauguración, le cedo la palabra a Abel Caballero, alcalde de Vigo. Un aplauso. Gracias. Bueno, primero quería saludaros a todas, a todos, fundamentalmente mulleres, que estades petando a sala e que trazades unha xornada sobre ensino, sobre a forma de entendelo, sobre os vehículos de lanzalo, sobre o que significa. E o ensino, a educación, é central na vida das xentes. Absolutamente central. E cada vez o vai a ser máis. O coñecemento xa ocupa todo. E o desenvolvemento personal, vital e profesional cada vez máis vai a depender de educación. E se me o permitides, de educación nos primeiros anos da vida escolar. Porque marca tanto. Porque sinala tanto. Porque é tan importante. E un neno ou unha nena que estudia en un centro escolar con unha boa aplicación pedagóxica, con profesoras que se encardinan con a súa vocación e con a súa profesionalidade, van a ser nenas e nenos que aprecian a educación e que de adultos van a comportarse de forma distinta.
E cada vez máis, o coñecemento marca a vida. Seguramente, cando eu estudiaba o marcada de forma tan importante, pero ahora xa, co desenvolvemento tecnolóxico, con a nova forma de entender a sociedade, con a revolución que está experimentando a sociedade, con a aparición de novas palancas, o ensino ocupa un lugar todavía máis excelente. E iso que os temos que agradecer. Aquí en Vigo, na área metropolitana, a todas vós e a todos vós, a vosa profesionalidade e a vosa dedicación á educación. Porque cada vez que experimentamos e trazamos a forma de comportamento profesional e personal, educación xoga todo ese papel. Por iso os convertides en héroes, trazando un proxecto fantástico. Educación, o ensino. Pero dentro diso, algo tan notable que estedes aquí, que estedes participando en unhas xornadas, en un foro, para trazar mellor o proceso educativo, para facer mellor a vosa profesión. E isto durante tantos anos, 7 edicións levamos, e que significa tanto. Debo felicitar a Faro de Vigo por tantas cousas. Primeiro, porque é o diario decano de toda a prensa de España, e isto é un gran honor para a cidade de Vigo, que é a máis importante cidade do mundo. Pero fixaros que forma de implicarse na sociedade. O Faro organiza unhas xornadas educativas de pedagogía, de coñecemento, con a participación de tantos e tan importantes ponentes, con a vosa participación en talleres, en intercambio de opiniones. E o importante deste foro é estar aquí, é coñecernos, é intercambiar opinións, é saber o que facedes cada unha, en cada unha das vosas clases, dos vosos centros, o trazado, intercambiar a forma de experimentar, a forma de facer a pedagogía, a forma de enseñar. E isto non ten sustituto posible. As novas tecnoloxías non son capaces de sustituir isto que está a suceder aquí ahora, a interrelación directa, a interrelación personal, a forma de intercambiar as vosas experiencias, de coller un sino de especialistas en diferentes áreas e leválo adiante durante todo este proceso. Eu veño ahora do despacho e esta é a hora que eu collo a correspondencia que me chega, os e-mails que van chegando e os leo. Dos e-mails que recibín hoxe, máis de 6 eran de ámbito educativo. E un tiña que ver con ese proceso e esa orquesta que se está conformando no barrio de Enteis, no barrio das Flores, sobre música e educación. Por citar un exemplo tan importante, é surdido de unha profesora de música, que foi quen de coller a nenas e nenos, culturas diferentes, formas diferentes de entender, e facer unha orquesta. E esa orquesta está sendo un exemplo en toda España. É a capacidade creativa. É o que vos caracteriza. E seguramente podería decir tantos e tantos exemplos, porque en este momento, metafóricamente, 950 nenas e nenos de Vigo están estudiando inglés en Inglaterra como unha lengua adicional. En ese proceso de enriquecemento personal, pero de acopio de culturas. E vos sodes as que nos diferentes estadios de enseñanza lles dades esa formación para que cando cheguen a Inglaterra se sean capaces, Inglaterra, Irlanda, UK, se sean capaces de asimilar unha cultura e de voltar con ese proceso desenvolto. E ese é a maravilla do vosso traballo. Ese é a vosa dedicación. Quero saludar os que me antecederon no uso da palabra, ao director de Faro de Vigo, vicepresidenta da Diputación, conselleiro de Educación, porque bueno, a presencia aquí é unha forma de cooperación, pero o que quero é daros moito ánimo, felicitaros. Nos coñecemos, tantos e tantas das que estamos aquí nos coñecemos, estuvimos nos colexios con Bosco e vimos e apreciamos o traballo que facedes. E ter unha boa educación é central en unha cidade. Esa educación, cando se é máis cativo, é absolutamente determinante. E iso nos caracteriza aquí. Iso coxe estamos a facer. Ser capaces de compartir un proxecto, de compartir unha forma de entender unha cidade e de facer que a educación ocupe todo o seu lugar.
e de cubrir os ámbitos colaterales que por diferentes cuestiones sociales ocupan lugares lateralizados. E os temos que centralizar, porque a sociedad diversa, diferente, non proporciona as mesmas oportunidades para todas as nenas e para todos os nenos. Vos, sí. Dende a vosa educación, dende o vosso ensino, sodes quenes de cubrir esas elementos vacantes que quedan vacíos por deficiencias sociales. E mirar, temos que ir a un sistema educativo, temos que ir a un sistema de educación das nenas e os nenos que sexa absolutamente, totalmente gratuito hasta que salgan da universidade. Temos que ir a un modelo que proporcione as educaciones especiales e todos os elementos que circundan de forma notable, con o máximo de calidad e con a vosa posibilidad de dedicación. E iso é unha senda imparable. En esa dirección vamos. A eso temos que seguir adiante. E algo que está cada vez a suceder máis é a necesidad de conocer culturas, de movernos en idiomas. E acaba de haber unha decisión tan importante dentro do noso país, que o máximo órgano representativo deste país fale todas as linguas de España. O galego, euskera, catalán e español. E esa é unha parte do noso proceso educativo. Entender as culturas que forman este país e a forma que temos de desenvolvernos aí, en conxunto, no coñecemento da diversidade e na educación. E aí nos seguiremos vendo. Seguirei indo por os colexios, seguirei indo por os centros escolares e seguirei tendo a posibilidade de felicitaros polo vosso traballo excepcional. Porque se me deixades que vos lo diga como me gusta decir yo a mí, as nenas e os nenos sodes as mellores e os mellores profesoras e profesores do mundo. Ánimo, viva Vigo. Gracias. Bueno, y ahora sí que sí, arranca la séptima edición del Foro de Educación y lo hace de la mano de Rafael Vizquerra, que nos hablará del importante cambio de paradigma en la educación para fomentar la salud mental, el crecimiento, el rendimiento y la convivencia, y lo hará con su charla Educación Emocional y Salud Mental. Disfrutadlo y un fuerte aplauso. Thank you.